Es un reconocimiento de que hasta ahora lo que fui haciendo me integra en una sociedad valenciana. Por eso estamos de enhorabuena este año por dos ocasiones y estamos muy ilusionados porque después de más de 20 años trabajando en la asociación, que venga este reconocimiento pues nos llena de orgullo y de satisfacción. Poco a poco la sociedad va a entender y comprender que solamente integrando a la gente que viene de fuera, integrando a los inmigrantes, aceptemos ese eufemismo, la sociedad valenciana y la sociedad española puede progresar. Esto es como todo, viene el árabe rico y entonces recibido con alfombras, y viene el inmigrante con más necesidades y se le mira con superioridad. Yo creo que más por cuestión de radical es por cuestión, pues a lo mejor, de clase. Al poco tiempo de haber llegado, tenía mis papeles en reglas, o sea que ese problema no lo tuve, pero a mí me acogieron muy bien. En realidad van diciendo que hay mucha gente sin papeles, porque los nuevos ciudadanos no somos solamente los que tenemos papeles, ¿no? La realidad es otra y hay que tocar. Ya sé que la política no lo asume, porque la política no asumirla directamente, pero existe. Sí, lo que queremos es sensibilizar a los más pequeños, ¿no? Para que aprendan desde pequeños que, bueno, pues que todos vivimos en una ciudad, independientemente de cuál sea el color de nuestra piel e independientemente de dónde hayamos nacido. Nosotros hacemos campañas de sensibilización con los niños escolarizados, en edad escolar, porque son los adultos del mañana y son los que van a fomentar realmente la convivencia. Lo que yo sugeriría, en todo caso, sería tomar un poco en cuenta no solamente a los ciudadanos en edad laboral, que aquí hay muchos jóvenes menores, o sea, mayores de 16 y menores de 18 años. Y hay un margen importante de personas que están en absoluta, en absoluto estado de ocio y no sano. Es un proyecto de sensibilización. Lo hemos querido llamar carpeta Todos a Una por la Diversidad, porque dentro de esa carpeta que se va repartiendo por todos los colegios hay un montón de actividades que organizamos en colaboración con muchas asociaciones que trabajan con los inmigrantes. Y luego el otro proyecto, que es nuevo de este año, se llama Pasa la Bola, porque simboliza pasar la bola de unos a otros, de la colaboración entre unos y otros. Un saludo para todos, televisión. Y bueno, un afecto muy grande de Seibo Viajes. Bueno, pues yo saludo a todas las personas asiduas a Todos Televisión y que nada, que sigan viendo este canal, porque realmente se preocupa por aquellos más desfavorecidos y por aquello que no es noticia. Pues un saludo muy especial a Todos Televisión, que es muy necesario a buena hora y a muy buena hora una televisión así como esta. Y después de lograr un desafío, desde ahí se continúen. Les deseo la mayor de las suertes. La tarea, repito, no es fácil, pero que actos como este y me atrevo a decir que actuaciones como La Bancaja pueden ser un acicate y un estímulo y una ayuda para ustedes. Les deseo lo mejor y un saludo a toda la televisión con todo mi cariño y el de Bancaja. Los medios de comunicación son en parte responsables de cambiar los tópicos y cambiar los prejuicios. Y algo que Todos Televisión está haciendo y hay que reconocerlo. Enhorabuena y un saludo muy fuerte desde el Ayuntamiento de Valencia.